Bueno, amigos, aquí estamos en Isla Morada, un día más de pesca, aquí con el primo Ramón, o más conocido como Papito. Saludos para todos los suscriptores y denle a la campanita, coño. Bueno, aquí estamos intentando de agarrar algo para ustedes, amigos, ¿ok? Deseando toda la suerte del mundo, a ver qué podemos agarrar para ustedes. Bueno, amigos, aquí es donde vamos a pescar hoy. Ya tengo un tubo aquí y tres tubos más por ahí adelantico, ¿ok? Así se ve. El agua está blanca, pero igual siempre pica así. Pues hoy tenemos mojarras y camarones vivos. Unos camarones que están bellos hoy. También hay una que otra mojarra por allá adentro. Amigos, una cubeleta, esta debe tener como unas 11 pulgadas, así que está súper bueno, ¿ok? Para la casa. Pues sí, amigos, efectivamente tiene 11 pulgadas y medias. Ahí está. Ramón, amigos, se viene Papito con la segunda, ¿eh? Ahí está. Súper buena, esa también debe tener unas 11 pulgadas. Ahí está, amigos, mire. Otra va. Amigos, pero creo que esta está muy chiquita. Voy a medirla, si no tiene la medida, pues la vamos a soltar. Pues tiene solamente 9 pulgadas. Recuerden que la medida mínima es de 10 pulgadas aquí en esta zona y se la pueden llevar hasta 5, ¿ok? Por persona. Bueno, amigos, así va la pesca de hoy. Hemos sacado algunas cuberetas ya. Hemos cogido 3 cuberetas y 2 ronquitos, ¿ok?
Y nada, no es mucho, pero esperemos que pique algo mejor. Amigos, ahí está. Vamos a seguir probando a ver, ¿ok? Voy a medirla, pero esta también tiene 11. Exactamente, amigos, tiene 11. Es puras cuberetas lo que está picando hoy, amigos. Voy a medir esta, pero me parece que está en 10 exacto. 10 y media, amigos. Otra más. Bueno, amigos, un mangrú snapper, pero está muy chico, así que lo vamos a soltar, ¿ok? Esta está muy chiquita también. Vamos a medirla. Exactamente las 10, amigos. Ahí está, amigos. Venía otro también detrás. ¿Okay? Para ustedes, amigos. Woo-hoo!
Miren esto, amigos, otro más. Ese papito está acabando hoy. Hoy. La número 7, amigos. Otra buena. Ese papito está acabando. Miren eso, amigos. Otro más, ese papito está acabando hoy. Pues esta tiene unas 12 pulgadas. Ahí está. Bueno, amigos, ha sido un día un poquito contradictorio porque realmente no ha picado mucho. Pero así va el cooler. Tenemos ese gallego grande, dos roncos y 8 cuberetas. Sigamos probando a ver. Amigos, súper buena. Ya esta es la número 9, ¿ok? Estamos buscando la número 10. Recuerden que, ¿por qué 10? Porque somos dos, son 5 por persona. Ahí está, amigos, la número 10, amigos. Voy a contarlas todas ahora para saber que estoy en lo cierto. Pero si es así, ya no podemos atrapar más ninguna. O sea, atrapar para la casa. Bueno, amigos, ya con esa décima cubera, ya estamos pescando realmente a ver si cae algún gallego, algún pargo, o sea, otra cosa que no sea cubera. Aquí se los voy a enseñar cómo luce el cooler con las 10 cuberas. Mucha gente me dice que si tengo hielo, amigos, yo lo tengo en una bolsa, ¿ok? Ahí está el hielo. Muy bueno. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denle un like. Por ahí tienen a mi primo, Papito, o
o sea, Ramón, más conocido como Papito, un saludito para él también y para todos ustedes. Miren lo que hemos agarrado al final del día. Son 10 cuberetas y ese gallego con el ronquito. Los quiero, amigos.